Bien, llegan nuevas noticias de Messi desde la MLS, desde Estados Unidos, y es que el comisionado de la Major League Soccer, Don Garber, reveló en una entrevista con Sky Sports que solo restan algunos detalles para el anuncio oficial del fichaje de Lionel Messi por el Inter de Miami y se están ultimando los aspectos finales para dar paso a la presentación del destacado futbolista argentino, la cual está programada, ojo, para el próximo domingo 16 de julio, Don Garber expresó su entusiasmo por el hecho de que el talentoso campeón del mundo con Argentina haya decidido jugar en la Liga de Estados Unidos, catalogándolo como el mejor jugador de la historia. Lo dijo así: "No podía estar más emocionado de que el mejor jugador que jamás haya jugado a este deporte haya elegido a la Major League Soccer como su próximo destino". Además, el comisionado de la MLS señaló que la llegada de Messi beneficiará enormemente a la liga y cambiará por completo el panorama del fútbol en el sur de Florida, donde se encuentra el Inter Miami. Considera que la ambición y los esfuerzos de construcción y crecimiento deportivo del equipo se verán recompensados con la presencia de Messi en el terreno de juego. Lo dijo así: "Creo que la llegada de Messi es un gran testimonio de dónde se encuentra la MLS en el panorama del fútbol mundial. También es un gran logro para Inter Miami su ambición y lo que están tratando de hacer para construir y hacer crecer este deporte en la parte sur de Florida. Messi es muy solidario, apasionado y será un gran momento para el fútbol en Estados Unidos". Sobre el nuevo contrato de Messi comentó: "Seguimos trabajando para finalizar todos los aspectos de nuestro acuerdo y esperamos hacer unos anuncios sobre Messi muy pronto". Así lo dijo a los micrófonos de Sky Sports. Por otra parte, siguen los homenajes alrededor del mundo a la figura de Leo Messi, y en este caso ha sido en Argentina. El reconocido artista urbano Andrés Petroselli, conocido como Cobre, ha trabajado en esta majestuosa obra durante 3 meses para honrar a un jugador histórico tanto en su país como en todo el mundo. En la imponente pared de 75 metros de altura y 40 metros de ancho, Cobre ha retratado a Lionel sosteniendo a la Copa del Mundo, simbolizando el campeonato obtenido en Qatar. Esta icónica imagen representa un legado que quedará grabado en la región de Santa Fe. Cabe destacar que el mural aún se encuentra en proceso de finalización y Cobre ha invertido un considerable tiempo y esfuerzo en este proyecto monumental dedicado a un icono futbolístico como es Messi. Además de la imagen de Messi levantando el trofeo, se puede apreciar también a Diego Armando Maradona de espaldas luciendo el emblemático número 10 de la selección argentina. Ambas figuras representan dos de las personalidades que más alegrías han brindado a la nación argentina, unidas en una misma obra de arte. Bueno, gente, Messi acabó su andadura contractual y profesional con el PSG, acabó este 30 de junio y lo acabó de la mejor manera, con un nuevo premio, y es que el atacante argentino puede enorgullecerse de haber anotado el gol más destacado de la Liga de Campeones 22-23, según anunció la UEFA este pasado viernes. La organización seleccionó los 10 mejores tantos del torneo según su criterio, y fueron los seguidores, los fanáticos, quienes votaron entre esos candidatos. El gol se produjo en el partido entre el Benfica y el PSG de la fase de grupos, en el minuto 22 concretamente. En esa jugada, Sergio Ramos recuperó el balón en el centro del campo y jugó con Ashraf Hakimi, quien combinó con Vitiña para que este último, con un toque preciso, encontrara a Messi, que se dirigió hacia el área rival y se asoció con Mbappé, quien se encontraba en el borde del área. El número 7 no tardó en pasarle el balón al brasileño Neymar a su izquierda y el brasileño se lo dejó en la zona frontal para que Messi de primeras enviara el balón a la escuadra. El gol de Vinicius contra Manchester City en la ida de semifinales se quedó finalmente en la segunda posición, mientras que el tercer puesto fue finalmente para el noruego Erling Haaland, con un golazo tras pase de Cancelo en un partido ante el Borussia Dortmund. Y nos vamos ahora a Barcelona y hablamos de la confesión de Joan Laporta en declaraciones esta semana a Sport 3 y reveló los motivos que, según él, llevaron al propio Messi a fichar por el Inter de Miami. Estas fueron las palabras de Laporta. Messi quería regresar al Barcelona, pero su padre me dijo que después de la adaptación tan complicada en París no deseaba tener tanta presión y aquí seguramente la tendría. Entiendo a Messi y también a los aficionados del Barcelona. El Barça siempre será su hogar y espero que le vaya bien en Miami. Mientras tanto, la llegada de Messi precisamente a Florida al Inter de Miami ha provocado un impacto significativo en todo el país. Tanto es así que su equipo está tratando de aprovechar al máximo esta ola de interés. La última iniciativa es la nueva camiseta de prepartido que el club ha presentado, la cual ha incendiado las redes sociales debido a su aspecto inusual. El diseño, denominado Americana, muestra un estampado de escudos del Capitán América en toda la camiseta, con un cuello circular de color azul marino. El anuncio ha generado controversia entre los aficionados, ya que si bien ha sido muy bien recibida por los fanáticos de Marvel, no ha sido del agrado de todos los seguidores del Inter Miami. Algunos comentarios en las redes sociales expresan opiniones como "es una locura", "parece un pijama" o "causa molestia en los ojos". La camiseta ya está disponible para su compra en la página oficial tanto de la MLS como del propio equipo del Inter de Miami, con un precio de $70. Bueno, noticia sorprendente que llega desde Barcelona sobre Leo Messi, después de que semanas atrás desde el club azulgrana quisieran traer de vuelta a Leo Messi después de sus 2 años en París. En todo momento, Messi dejó claro que quería volver a la ciudad condal, que era su objetivo, pero finalmente no quiso depender de terceros y decidió irse al Inter de Miami. Ahora desde el Barcelona pretenden hacerle a Messi un homenaje en cuanto esté listo el nuevo Spotify Camp Nou, según ha confesado el propio Joan Laporta, presidente culé, en una reciente entrevista ofrecida al programa 11 de Sport 3. El máximo mandatario del FC Barcelona ha confirmado que la intención de Leo Messi era de volver a la ciudad condal tras 2 años muy difíciles en París. Ha recordado que el Barça es su casa y le ha deseado el mayor de los éxitos en su nueva aventura en el Inter Miami, donde se reencontrará con Sergio Busquets. Estas fueron las palabras de Laporta. Messi quería volver al Barça, tuvo un periodo muy duro en París. Su padre me dijo que no quería tener esta presión. Los culés lo respetamos. Que le vaya muy bien en Miami. El Barça siempre será su casa. Quedé con ellos para hacer un homenaje. Esto es lo que empezó diciendo el propio Laporta. Así pues, se prevé que sea cuando inauguren el nuevo estadio que se produzca el tan ansiado homenaje al más grande de todos los tiempos. Quedé con ellos para hacer un homenaje. El día de la inauguración del Spotify Camp Nou sería una fecha excelente. Son decisiones que hay que tomar. Como presidente, el Barça está por encima, pero uno también tiene un espíritu futbolero y lo he conocido desde pequeño. Tenía que poner la institución por encima. Me dejaron triste. Esto fue lo que acabó diciendo el propio Laporta. Todo esto después de varias noticias en las que se afirmaban que en el Barcelona se sentían traicionados por Leo Messi porque sentían que no había hecho todo lo necesario para insistir en su vuelta este mismo verano. Mientras tanto, en Miami siguen esperando la vuelta de Messi de vacaciones y muchos se preguntan cuándo va a ser el debut del argentino con la casaca de los de Florida. Pues prácticamente con toda seguridad será el próximo sábado 22 de julio ante el Cruz Azul mexicano en el Estadio Azteca, para el partido que enfrenta a los mexicanos y estadounidenses en la jornada 1 de la Leagues Cup. El horario varía según las zonas horarias. En Chile sería a las 20 horas, en Perú a las 19, al igual que en Colombia, Argentina 20 horas, España 2 de la madrugada y México a las 18 horas. Pero ¿en qué canales se podrá ver el partido? Pues bien, en Colombia, Perú o Chile, el choque podrá seguirse en DirecTV y DGO, en Argentina en Star Plus y Fox Sports, en España aún no se ha confirmado, en México será en los canales Canal 5 o TUDN, por televisión y de forma online en ViX y ViX Plus. Bueno chicos, este viernes Messi ha cumplido su último día de contrato con el Paris Saint-Germain. Dejará oficialmente de ser jugador del equipo parisino, y eso va a significar para el equipo francés una pérdida irreparable, tanto a nivel deportivo como también a nivel económico. Y es que Messi fue una gran fuente de ingresos para el PSG. En total fueron 700 millones de euros los que ganó el club entre recaudación en los partidos, camisetas y sponsors. En lo que se refiere a la venta de camisetas, se marcó un verdadero récord, y es que el club por primera vez en toda su historia vendió 1 millón de camisetas solo en una temporada, y de todas ellas el 60% eran de Leo Messi. Y es que desde la llegada del argentino en 2021, el club francés fue el segundo club que más camisetas vendió, solo superado por el Real Madrid. Y aunque Leo Messi todavía no ha llegado a Estados Unidos, ni siquiera ha sido presentado, su llegada ya está generando muchísimo movimiento y dinero en Florida. Y es que ya se están vendiendo camisetas de Messi con el número 10 de la casaca del Inter de Miami por un valor de $190. Mientras tanto, en Miami ya se ha presentado el nuevo entrenador que va a tener Leo Messi en el Inter Miami. Se trata de Gerardo el Tata Martino, y es que durante su presentación oficial el entrenador reveló algunos detalles acerca de su primera conversación con Sergio Busquets y con Leo Messi tras asumir su cargo como técnico del Inter Miami. Afirmó que ambos jugadores están totalmente comprometidos para mostrar su mejor desempeño y negó que estén simplemente de paso por el fútbol estadounidense. Enfatizó mucho que tanto ellos como él tienen la mentalidad de venir a competir. Lo dijo así: cuando hablamos con Leo y tuve la charla ayer con Sergio, conversamos sobre venir aquí para tener éxito, competir y competir bien. Esto también se aplica a nivel personal. En ocasiones se asocia a Estados Unidos y Miami con vacaciones, pero no es así. Queremos competir, ellos vienen a competir. Son campeones del mundo, campeones de la Liga Española. No son futbolistas que vengan aquí a no competir. No se permitirán ese lujo porque lo llevan en la sangre. Y es precisamente lo que venimos a hacer.